Ante todo, déjame darle agradecimiento al movimiento Dama de Blanco, Laura Poyán, y a la agencia Boremos Press por toda la ayuda humanitaria de todo haber por haber durante la prisión para que me liberaran. Me liberaron el 8 de enero de este año. Supuestamente ellos dicen que no hay elementos suficientes después de haber visto el video en múltiples ocasiones para sancionarme. Por lo tanto, me dan este documento como acta de libertad, donde aquí dice sobre el seguimiento provisional, que dice que ellos no han cerrado todavía el expediente. O sea que te liberaron bajo condiciones. Dice aquí que es libertad inmediata. Ellos me hicieron firmar un documento donde dicen que es para cerrar el caso, pero la abogada Larissa Ivesen, al consultarlo con ella, me llamó la atención. Como me dijo que es provisional, que en cualquier momento ellos vuelvan a abrir el expediente si yo hago algo que no le conviene a ellos. ¿Fuiste arrestado en qué mes? El 8 de mayo del 2014, cuando hacíamos una protesta en el parque, frente al Parque de la Fraternidad, donde nos cogieron en el monte y factoría. Se han liberado junto con un grupo de prisioneros luego de conversaciones de Estados Unidos con Cuba, que fueron anunciadas el 17 de diciembre del 2014. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo opino que la presión grande de la oposición, la presión de los presos políticos en las prisiones, más la presión grande del gobierno norteamericano, que también debo agradecerle en parte, ha obligado al gobierno cubano a tomar esta decisión de liberarnos, y tenemos que seguirle presionándolo para que libere todos los demás presos políticos que quedan. El gobierno cubano en estos momentos está en una situación para mí muy difícil, porque está despredigado internacionalmente y ellos están ahogados económicamente, y ellos han cedido con respecto a esto. ¿Cuál es tu situación ahora mismo en cuanto a que te encontraste que tienes problemas con tu vivienda? Antes de salir de la prisión ya yo conocía que mi familia, autorizado por la Seguridad de Estado, porque detrás de todo esto está la Seguridad de Estado y Raúl Castro, que yo lo denuncio internacionalmente, de que son los mayores culpables. Le dijeron que entrara a la parte mía, que estaba todo cerrado. Eso fue a mediados de diciembre, por informaciones que me dieron de Dama de Blanco, que fueron a interesarse por eso. Estamos, tanto mi hermano Roberto Reyes Rabanal y el que le habla, estamos en la calle. Pero bueno, yo soy el que estoy luchando para que me restituya. Casualmente, no solamente que estoy en la calle, sino todas mis pertenencias con efectos electrodomésticos, electrodomésticos, que es un refrigerador, todo lo tiene, me lo han robado. Y dicen, mi familia se lo dieron a una Dama de Blanco, de que eso lo tiene la seguridad. Y ayer, cuando yo me presenté, o nos presentamos, ya Kevin Bonne, Ivonne Lemo y el que le habla, frente a mi casa para exigir que me restituyan toda la parte, pues no solamente el cuarto, como al final ellos quisieron darle, cumpliendo la orientación de la agente de seguridad del Estado, Brian, que está viviendo alrededor de 100 metros de mi casa, y es uno de los culpables de esto, y casi reconoció que tiene mi pertenencia. Él fue cuando autorizaron, y fue cuando rompieron y entraron. Utilizaron a factores. Una de ellas es la que vive al lado de mi casa, Silvia Moreno, que es una de las culpables, que me vio nacer, y ya saben que yo he vivido durante 50 años, ahora el 26 voy a cumplir 51, ahí nací y he estado todo el tiempo viviendo en esa parte. O sea que tu hermano y tú se encuentran en la calle porque una parte de tu familia lo ha prácticamente desalojado. Ahí los delitos para mí son robo con violencia, violación de domicilio, desalojo, daño a la propiedad, porque han hecho cambios. Estuvieron alquilando a un señor mayor con un caballo el caballo dormía en el cuarto, más una presión de atrás que todos se lo quieren coger. Debido a este problema, a varios arrestos arbitrarios durante el 2013, 2014, pediste asilo político al gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta? Dos veces me negaron. No me aprobaron la primera entrevista. Yo en las dos veces le dije que temía, aparte de todas las pruebas que yo presenté ahí y que yo había presentado también a la Fiscalía General de la República en el 2013, que no me dieron respuesta, no me han dado respuesta todavía, incluyendo el problema de la vivienda, el problema de 2 años y pico sin coger alimentos. Me dijeron que no reunía los requisitos para ser aprobado. También le dije que temía grandemente que me metieran preso y que me hicieran un registro en la casa. Ya me metieron preso 8 meses y 4 días, que en este gobierno no me va a indemnizar durante todo ese tiempo de tortura física y psicológica. Y aparte de eso, me han quitado, me han desalojado de mi casa. Ahora espero que ellos valoren sobre el aspecto ese y mucho más esta situación. Al conocer de la sanción que te estaban pidiendo por varios supuestos delitos que habías cometido, tuviste que hacer protestas en la cárcel. Yo hice varias protestas, mayormente hice huelga de hambre, hice 2 huelgas de hambre grandes, una de 25 días para que no me metieran en prisión. Ya ellos me metieron en prisión bajo huelga de hambre, que no lo aceptan, la prisión no lo acepta cuando el ciudadano está en huelga de hambre. Y después tuve que hacer una de 46 días que la tuve que adelantar porque ellos me cambiaron de compañía y me pusieron a dormir en el piso, un colchón como quiera ahí, y entonces ese fue 46 días. ¿Qué pude lograr de esos 46 días? Me prometieron, que yo sabía que no me iban a cumplir, de que pues me decían que mientras estuviera en Wargamble no me podían dar la petición fiscal ni hacerme juicio. Inicialmente me acusaron de desorden público de 3 meses a 1 año. Y cuando me dio la petición fiscal 1 mes y 2 días después de haber decidido comer, ellos me aplicaban 4 delitos. Desorden público que ya no era de 3 meses a 1 año, sino de 1 año a 3 años. Resistencia a 1 año y 2 desacatos, uno de 4 meses y otro de 1 año. De ahí para acá, esperando yo que me dieran, que me hicieran juicio, nunca me hicieron. En el momento de la liberación ya yo estaba prácticamente, ya yo le había dicho a ellos que me iba a presentar en Wargamble para que me hiciera juicio o me liberaran. En Valle Grande yo estuve 1 mes y medio sin llamar por teléfono porque ellos no querían. Me imponían de que yo tenía que afeitarme, que yo tenía que usar el uniforme y yo no aceptaba esas condiciones. Hasta más, cuando yo recibí la petición fiscal, me tuvieron como 16 días hasta que me llegó la visita para entregar la petición fiscal para que me buscaran un abogado. Ya en ese tiempo no podía contratar un abogado, tenía que ser un abogado de oficio, establecido por el tribunal. ¿Fuiste víctima de algún tipo de tortura durante tu estancia en la cárcel? Sí, cómo no. Tortura casi de todo tipo. Para afeitarme y pelarme, ellos me esposaron. Cuando yo entré a Valle Grande, yo me resistí para que me pelaran, me tiraron el piso, me pisotearon en la costilla para aguantarme. Después ahí mismo Valle Grande me sacaron por todo el terreno de la celda de castigo, estando plantado, estando en huelga de hambre, no le importaron nada. Ese fue el subteniente, el primer teniente Steven Zapata, el jefe de orden interior ahí en Valle Grande, y me aguantaron también el oficial de el Sabón, que es más llamado reeducadores, porque para mí son capataces, y 5 guardias. Me echaron gas pimienta, el spray como se dice aquí, en la celda de castigo, estando también en huelga de hambre, 2 veces ahí en Valle Grande. Estuve también en celda de castigo 9 días, porque el 9 de diciembre grité al de la seguridad del Estado, le grité a Aníbal, el segundo jefe del Combinado, y a otro jefe del Tercero Norte, compañía 3305 donde estaba, le grité a Raúl abajo la dictadura de la dinastía de los Castro, viva los derechos humanos, y rápidamente me sacaron, porque iba ahí el capitán Emilio, que es el segundo de unidad del edificio 3 donde me tenía, y él en ese momento iba con esa comitiva, porque estaba como oficial de guardia en Combinado. Me sacaron y me dieron para la sede de castigo. Ahí en la sede de castigo no había luz, la habían puesto una semana antes en el pasillo y me pusieron una luz en la mía. Me pusieron en la última, que hay una litera, aquello era una suciedad grandísima, me pasaron para 3, tapeado. ¿Cómo catalogas un día en la cárcel? Lo catalogo en la cárcel muy mal, en comparación con muchas cárceles. Yo le digo que no es una cárcel, es un campo de concentración, y se lo digo a ellos. Ellos lo que les interesa nada más que el uniforme, el afeitado, que es cero rasurado, el pelado, que es rasurado o con el uno, no aceptan otro más. Ellos condicionan la visita, condicionan la llamada telefónica y condicionan el pabellón, que es cuando tiene relaciones con una mujer, con un hombre, en dependencia de preso. Condicionan en Combinado el patio, que cuando nada más que tienen 2 o 3 cañones que tú no te afectes, ya ellos te viran. ¿Qué es lo que más pensabas cuando estabas en la casa? Pensé en muchas cosas, pero siempre, a pesar de toda dificultad, ya después ellos, por todas las protestas que hice, ya ellos trataban de un poco de sobrellevarme. Pensé en muchas cosas, pensé en cuando saliera, pues siempre tuve la esperanza y el optimismo de salir, aunque me echaran 3 años. Pensé en cómo actuar cuando saliera, y voy a actuar y voy a seguir en la oposición y voy a ser más fuerte todavía en la oposición. Pensé en cómo ayudar a muchos presos benéficos que yo no lo ayudo en prisión. En muchas cosas buenas para poder ayudar a la sociedad civil. ¿En qué año comenzaste en la oposición? Yo comencé muy breve en la oposición. Yo considero que comencé en el año 97 pasivamente, cuando dije no en todas las elecciones hasta el momento. Dejé de votar, pero realmente empecé en activo en enero del 2011, debido a ver si ellos cumplían con la legalización, el desglose de la vivienda, pero no cumplieron. Y entonces en enero del 2011 me incorporé verdaderamente activo en la oposición. ¿Qué es lo que estudiaste? ¿A qué te dedicabas antes de incorporarte a la oposición? Después de muchos sacrificios, complaciendo al gobierno, me pude hacer de ingeniero industrial. Y me gradué en el año 90 con mucha perspectiva y mucha esperanza, pero después de trabajarle 19 años al gobierno, ya yo desde el año 95 me di cuenta que no había grandes perspectivas, más para un universitario aquí en Cuba, a no ser aquellos que están trabajando en firmas, que están trabajando en las corporaciones y que tienen que son hijos de mamadito y papadito, como se dice vulgarmente aquí, de dirigentes y de alta esfera, del gobierno. Y a partir del 2008 ya me tenían la vida un poco imposible, porque en las reuniones de los sindicatos y todo otro, planteaba cosas que estaban violando los derechos del ciudadano y del trabajador, y decidí no trabajar en más gobierno. 2009, fue el 2009, decidí no trabajar en más gobierno, y más disgustadísimo por el problema de la vivienda, por problemas de muchas cosas. Pues te agradecemos. Muchísimas gracias.